Gracias, gracias por estar con nosotros en Ventanilla de Inyocho. Como todos los días, tenemos invitados de los tres niveles de gobierno, gobierno federal, estatal, municipal, para conocer más de cerca el trabajo que están realizando en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. Tenemos también frecuentemente diputados locales, federales, senadores, también para saber qué están haciendo todos y cada uno en beneficio aquí del Estado. Hoy, como todos los días, tenemos invitados, está con nosotros la licenciada Diana Margarita Yunes, ella es directora de formación cívica aquí del Estado de Nuevo León. Nos acompaña también, licenciada, bienvenida. Nos acompaña también la doctora Sandra Nora González. Ella es galardonada con la Presea en el rubro de investigación médica en la edición 2015 de la Presea Nuevo León. Y también el licenciado José Garza Treviño, integrante del Consejo para el Otorgamiento, el Reconocimiento del Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y nos traen excelentes noticias. Está la edición 2017 de la Presea Estado de Nuevo León. Licenciada, platíqueme de ello, usted que es la directora de formación cívica. ¿Qué es esto de la Presea Estado de Nuevo León edición 2017? Bueno, es un evento que hacemos año tras año. Uh-huh. Es una tarea difícil, complicada, porque primeramente la primera etapa es las propuestas. Entonces lanzamos la convocatoria, que es la que ahorita se las vamos a enseñar. Sí. En la convocatoria vienen todos los datos, incluso hicimos un resumen de esa misma convocatoria para que no batallaran y una propuesta formato para que ya nada más lo llenan y con eso ya entran. Ya esa misma propuesta la puede nutrir. Les podemos ayudar en la dirección de formación cívica a los teléfonos 20-33-84-85. Si tienen algo que no entendieron, les podemos ayudar. Y ya cuando la tengan lista con todos los datos relevantes de esa persona que debe ser mexicana, no tiene que haber nacido en Nuevo León, pero sí tiene que haber hecho cosas trascendentes, cosas importantes. Que en el momento que a lo mejor ustedes estén llenando esa propuesta, digan, ¿qué es lo que le dejó a Nuevo León? Uh-huh. Entonces, esa persona ya entra como candidato al reconocimiento al mérito. ¿Hasta cuándo tienen, para la gente que nos esté escuchando y que quiera proponer a alguien, cuándo termina la... Este viernes, 21 de septiembre. ¿Y qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cómo se presenta? Si nos pudiera explicar. Bueno, se pueden meter ustedes a la página en Facebook, a la página de la Medalla al Mérito Cívico, Reconocimiento al Mérito Cívico. Ahí pueden tener información o pueden hablar a Formación Cívica. Les damos la información, uh-huh, llenan la propuesta, llegan a Formación Cívica, la entregan y ya están dentro de este reconocimiento al mérito cívico. Después de esto sigue una serie de pasos en donde empezamos a estudiar un jurado ciudadano que el mismo consejo escoge, empiezan a estudiar todas estas propuestas. Estas propuestas llegan como finalistas únicamente 12, y de estas 12 se hace una semblanza de cada una para tener el evento en el Teatro de la Ciudad el día 14 de noviembre, y por supuesto nuestro gobernador está ahí con nosotros. Doctora, usted fue galardonada en el 2015. Sí. Pues en el área de investigación médica. Platíqueme de ello, ¿cuál fue su experiencia como haber sido una galardonada de este premio? Bueno, pues la verdad pues es un gran orgullo y una gran satisfacción en mi área de expertise. Yo soy alergóloga e inmunóloga del Hospital Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tengo pues muchos años de laborar y muy comprometida con las áreas de tanto de docencia, tanto como investigación y asistencia comunitaria. Entonces fue un gran, primero, sorpresa. En segundo lugar, pues durante todo el proceso constatar que realmente son propuestas de la ciudadanía y que el consejo o el comité que lo decide pues son también totalmente ajenos a las diferentes órdenes del gobierno, que realmente hay una... Es un comité ciudadano y eso es muy interesante porque generalmente pensamos que hay o indicaciones o, sí, o de alguna manera que hay algún tipo de sugerencias, de la manera como lo queramos definir, pero la sorpresa es que no, que realmente es el comité quien lo define. Y bueno, portar pues la presea que de mayor reconocimiento de nuestro estado, orgullosamente regiomontana, orgullosamente neolonesa, y en el ámbito de lo que ejerzo en el día a día con esa pasión por el servicio y sobre todo enfocado a mi área médica, pues me genera un profundo orgullo y satisfacción, ¿verdad? Doctora, y me platicaba fuera del aire que se integró al comité de
consejeros ciudadanos. Fíjese que sí, platicaba hace un momento con la licenciada Diana que la integración en el consejero, como consejero, pues permite el poder realmente argumentar y posicionar tus propuestas. A veces hay discusiones y a veces nos llevamos un buen número de horas para poder definir el perfil. Y la verdad de las cosas es que eso lo hace sumamente atractivo, ¿verdad? Que tengamos esa libre democracia para poder hacerlo, ¿verdad? Pepe Garza, él es integrante del Consejo para el Otorgamiento, el Reconocimiento de la Medalla Presea Estado de Nuevo León. ¿Cuántos rubros o en qué áreas puede participar la gente que nos está escuchando? Sí, mira, algo bien importante que quiero comentar es lo siguiente. Yo pertenezco a este Consejo de la Medalla del Mérito Cívico hace 10 años y yo he visto cómo ha ido evolucionando para bien este Consejo, de tal forma que nosotros como consejeros proponemos a los jurados, y esos jurados, como comentamos ahorita, son totalmente ciudadanos, de tal manera que no hay línea, y me consta, es súper transparente lo que los jurados deciden, esos son los ganadores. ¿Y en cuáles son las categorías? Son tres, que son desarrollo económico, educación, cultura y deporte, y actividad pública y social. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros en el Consejo de los Jurados son personas ordinarias que están haciendo cosas extraordinarias, independientemente si es en desarrollo económico, en cultura, en actividad social. Dices, a ver, ¿qué personas están haciendo cosas trascendentes en nuestra comunidad? No estamos hablando de los grandes líderes, los grandes empresarios, los grandes deportistas. Son personas ordinarias que están haciendo cosas extraordinarias. Y otra cosa bien importante que quiero comentar, es que antes de que yo estuviera en este consejo, cuando yo escuchaba esto del reconocimiento de la Medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León, ni idea tenía de qué se trataba. Yo pensaba que era algo de gobierno, que reconocían a funcionarios públicos, por desconocimiento mío. O sea, reconozco que me faltó información. Pero ahora que estoy aquí, trato yo de promover que la gente proponga a personas aquí para la medalla, porque realmente es el mayor premio, la mayor distinción que otorga el Estado de Nuevo León a sus ciudadanos que están haciendo cosas extraordinarias. Me gustó eso de personas ordinarias que están haciendo cosas extraordinarias. Y hay que proponerlo. No se pueden autoproponer, ¿verdad? No, tiene que ser un ciudadano. No se puede. Hay que proponerlo. Y algo bien importante es que no estamos peleados con las personas que tienen doctorado, maestría. Pudieran ser, pero también el que no estudió. O sea, este premio no va con el estudio. Es con qué le dejas a Nuevo León. Porque se confunde un poquito esa parte, no es que a lo mejor yo no estudié nada, entonces no me la merezco. No, podemos hacer labor social, hay muchos rubros en donde no ocupamos el estudio. ¿Cuántas personas son galardonadas? 12. 12. 12 personas. ¿Y cuántas pueden participar o inscribirse? Las que requieran. Puedes mandar tu propuesta y es bienvenida hasta el 21 de septiembre. Y luego, a partir del 21 de septiembre, ¿qué sigue? Sigue un trabajo, ahí terminamos el 21 y entonces ya nosotros, el consejo empieza a decir qué jurados son los que van a estar. Más o menos hemos estado trabajando en esto. Se les habla a los jurados, se les entrega todas las propuestas, estudian todas. El primer año estudiaron nada más su rubro, pero el siguiente año decidimos que estudiaran todas las propuestas y a lo mejor Sandra, que ella es especialista en lo médico, bueno, va a dar su punto de vista más preciso en esa área. Pero sí van a estudiar todas y terminan y sacaron a lo mejor como unas 15, ¿verdad? Es de las mejores. De alrededor de 15, 16 y todavía hicimos todavía una segunda ronda de análisis y de argumentar las propuestas hasta que concluimos con las 12. Y me platicaban también que se especializan, que ahí es tanto el compromiso de las personas que están en el comité de evaluación, por llamarlo de alguna manera, que ya están tomando también maestrías y todo eso. Es que más que todo, como son jurados ciudadanos propuestos por nosotros el consejo, pues hacen un buen papel. La verdad es que el año pasado yo me sentí muy contento por el trabajo que hicieron los jurados, porque los 12 galardonados realmente se merecían el reconocimiento. Y muchos de esos jurados van a repetir este año. Quiere decir que qué padre. Creemos que va a ser una muy buena selección de los recipiendarios, que así es como se les llama a los que reciben la medalla. Entonces yo invito al público a que nos tenga confianza, es un proceso totalmente transparente, que propongan
a las personas que se merecen este premio. Ya tenemos nada más hasta el viernes, ya tenemos poquito ¿Cuántos tiempo. Inscritos llevan? Llevamos alrededor de 60. De 60 es una cantidad importante. ¿Sí? ¿Es solo reconocimiento a personas en vida? No, puede ser post-mortem, pero terminamos este reconocimiento y al siguiente reconocimiento, ese año nada más. Ese año nada más. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con la licenciada Diana Margarita Yunes Salazar. Ella es directora de Fomento de Formación Cívica y con la doctora Sandra Nora González Díaz. Ella es galardonada con la presea en el rubro de investigación médica en el año 2015, en la edición 2015, y con José Garza Treviño, integrante del Consejo de Otorgamiento al Reconocimiento al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León. Hacemos una pausa y seguimos platicando con ellos acerca de esta presea. Una pausa, regresamos. Estamos platicando con nuestros compañeros y amigos de la Presea Estado de Nuevo León, edición 2017, las formas de inscripción. El próximo viernes finaliza el periodo de inscripciones. Personas que hayan destacado en ediciones anteriores, ahorita mencionábamos personas que están haciendo ordinarias, que están haciendo cosas extraordinarias. ¿Casos que me pudiera platicar de ello, el perfil de personas? Pues yo sí quisiera tomar la palabra para hacer un comentario respecto a una persona en particular y algo que comentábamos hace un momento, que no necesariamente tiene que ser directamente proporcional al grado escolar o al tipo de maestrías o doctorados. Una persona muy en particular en Icamole, la señora Bucha, que realmente se distinguió por su afán de servicio, su pasión por el servicio al cualquier persona, al hacer las comidas, al alimentar a personas que lo necesitaron o no, y que realmente dentro de esa pasión por el servicio, con lo cotidiano, con lo ordinario que es hacer comidas, reflejaba lo extraordinario de su sentido de filantropía al dar a los demás justamente a través de lo que de la alimentación, a través de la preparación de las comidas, su pasión, su gran amor por el público, por quien fuera, y pues no necesariamente, y de hecho pues no con una trayectoria académica, sino simple y sencillamente en la comunidad. Buscar protagonismo, buscar protagonismo. Es una persona ordinaria que hace algo súper extraordinario, sumamente reconocida y con una gran afán y pasión por el servicio a través de la alimentación. Casos como ella debe haber muchos. Pues Sor Claudia de Linares. Esta religiosa no nació en Nuevo León, sin embargo, aquí es donde ha estado muchos años de su vida. Y ellos tienen un lugar que se llama Casa San José, en donde ellos le dan asilo a personas abandonadas, de tal manera que ella sabe que todas las personas que entran ahí van a morir ahí. Son tres religiosas que dan este servicio en la ciudad de Linares, y la verdad es que hacen una labor titánica porque es una atención con tanto amor a los pacientes que tienen ahí, y no son nada más ancianos, también hay otras personas que tienen algún tipo de discapacidad. El requisito para entrar ahí es que sean personas que no tengan ningún familiar. Entonces, estas personas, Sor Claudia y las otras dos religiosas, hacen un trabajo extraordinario, calladitos, pero están haciendo mucho bien a la comunidad. ¿Qué es lo importante? Que alguien se tome la molestia o se tome la idea, que tome la iniciativa de proponer a este tipo de personas. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que hacen cosas muy padres. Sí. Bueno, pues vamos a proponerlos. Tenemos todavía hasta el viernes para proponerlos. ¿Cómo le hace la gente del área rural para si tiene alguna propuesta en esta zona? Bueno, ahí, por ejemplo, nos dimos la tarea de hablar con los cronistas. Y los cronistas, ellos ya saben en su municipio quién es el cronista. Incluso de repente hay como un grupo que se juntan cada determinado tiempo. Ellos pueden darle esta propuesta y ellos cuando vengan aquí nos la traen y se la sellamos. Es no, una manera de... Tiene que ser en formato físico, sí, ¿verdad? Sí, tiene que ser en formato físico. ¿Cómo es? Para la gente que nos está escuchando, ¿es una redacción del perfil de la persona? ¿Cómo es esto? Mira, por ejemplo, se ponen los datos de la persona que está proponiendo y luego se ponen los datos del propuesto. Y luego ya te preguntas, ¿qué es lo que hizo trascendente por Nuevo León? ¿Qué nos está dejando? Todo eso que te responde esa pregunta, lo ponen ahí, pueden poner sus estudios, algunos otros premios que tuvieron, todo lo que puedan, incluso fotos
todo lo que puede enriquecer esa propuesta es bienvenido. ¿Se puede, si alguna persona fue propuesta en ediciones anteriores, volverla a proponer? No. En otras este reconocimientos sí hay muchos reconocimientos, uh-huh. pero este reconocimiento es la mayor distinción que el Estado otorga a Nuevo León. ¿Desde cuándo se otorga este reconocimiento por ese Estado de Nuevo León? 1986. Ya es suficiente tiempo. ¿Y cuánto son? 30. Nos van ganando los hombres todavía, ¿sí? Pero ahí vamos. No, pero el año pasado fue empate 6-6. Equidad. Muy bien. ¿Y es, sí. es solo, doctora, para personas adultas o también hay jóvenes o cómo funciona cualquier eso? Persona de la comunidad uh-huh. de nuestro estado que se caracterice por ese don o por ese afán extraordinario de hacerlo extraordinario, las cosas cotidianas pueden ser, no hay problema de género, hombres o mujeres, no hay distinciones de edades, pueden ser personas con discapacidades, pueden ser adultos mayores, pueden ser jóvenes que se han pues realmente resaltado, que capta la atención de toda la comunidad en general, cualquier persona puede proponerlo también. Y bajo estos rubros realmente es donde se hacen los análisis, pero puede encajar en cualquiera de las clasificaciones. Y lo interesante, como le digo, es que es de la comunidad para la comunidad, y el reconocimiento como la máxima distinción de nuestro estado, pues es algo que realmente es digno de poderlo propagar, difundir. Muchas veces no conocemos, como decía Pepe hace un momento, que existe este tipo de programas, o no hemos tenido información suficiente, o realmente requerimos o pensamos que eso tiene ciertas características o limitantes, y no es así. Es de los ciudadanos para los ciudadanos. ¿Su experiencia después de haber recibido este reconocimiento, este al mérito? Inicio, la verdad, yo no aquilataba realmente el impacto y la formalidad y lo que representa realmente para nuestro estado. Ya durante el proceso, durante darme cuenta, al recibirlo con la presencia del gobernador, con la presencia de, pues, el trasladarnos a la Casa de Gobierno y poder realmente ver que está tu nombre uh-huh. en una de las placas y que, pues, hay alrededor de, hasta este momento, del 86 a la fecha, un poco más de 400, 500 uh-huh. personas, más o menos, pues realmente te sientes sumamente orgulloso, ¿verdad? Es una sensación que no es tan fácil que se desdibuje, aunque haya pasado un par de años, y que, bueno, al momento de pronunciarlo, lo recuerdo como si estuviera sucediendo en este momento. Y bonito, sí. Quiero agregar un paréntesis, que aparte de esto se pone una semblanza ese día claro. de la ceremonia, en donde se ponen todos sus logros y la persona galardonada está hablando y diciendo. Entonces es un evento muy bonito porque volteas a ver a la familia y están llorando. Sí, claro, claro. No te imaginas, ¿verdad? Que el impacto de lo que haces con mucho gusto realmente se note y además sea motivo de un reconocimiento, ¿verdad? ¿Y esto de cosas ordinarias? Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, es padre que no es un funcionario del gobierno del estado, no es una dependencia, son los mismos ciudadanos después de analizar. Son los ciudadanos para los ciudadanos, y eso es muy enriquecedor, sencillamente, ¿verdad? Sí, estos jurados son propuestos por el Consejo, y estos jurados son ciudadanos, no reciben línea de nadie. Ellos reciben toda la información de las propuestas, y ellos deciden, y la decisión de ellos es inapelable, y a esas 12 personas se les reconoce. Aquí la invitación es a esas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que a lo mejor tengo un poquito de flojera, oye, pues tengo que buscar a esta persona y pedirle su currículum y llevarlo. Bueno, pues haz ese sacrificio por el bien de esa persona y por el bien del Estado. Como no hay autopropuestas, pues estas personas que están haciendo cosas muy padres, ojalá que alguien se acuerde de ellos sí. y dijeran, oye, mi vecina, esta señora que siempre está aquí en la cuadra alentándonos a tener esta unión de vecinos y que limpie el parque y que venden. Órale, pues propone a esa persona. ¿Qué le pedimos? Si más personas firman la propuesta, pues es un poco de ayuda para el jurado, de decir, oye, nada más una persona te propuso, o te propusieron todos tus vecinos, pues el jurado lo está evaluando. Lo va a evaluar, ¿verdad? Entonces ahí es invitar a estas personas que se den el tiempo, que se quiten un poquito la flojera, que le corran porque tenemos hasta el próximo viernes, y que propongan a esa persona que sabemos que está haciendo cosas extraordinarias. Y de verdad hay una propuesta que hicimos muy sencilla, que si me hablan a la Dirección de Formación Cívica 2033-8485, se la mandamos por mail, son dos hojas.
O sea, con estas dos hojas ya tiene todos los datos que ocupamos. Ya si ellos quieren enriquecerla, la pueden hacer. Pero con estas dos hojas es un formatito muy simple. Hace un momento veíamos la convocatoria en pantalla. Las personas que quieran más detalles acerca de esta convocatoria tienen página de internet, redes. Sí, en el Facebook tenemos en la Subsecretaría de Desarrollo Político, ahí pueden entrar a la página, tenemos información y tenemos aparte de la presea del Estado de Nuevo León dentro de Facebook que está todavía más específico. Miren ustedes este llamado para que inscriban a las personas en esta presea Estado de Nuevo León 2017. Doctora, ¿con qué nos quedamos? Invitar a la gente que se anime. Sí, la verdad de las cosas es exhortar a toda la comunidad a que vivan este proceso, a que hagan sus propuestas, como decía Pepe hace un momento, no tiene que ser un perfil muy elaborado, podemos tenerlo en la misma cuadra, en la misma colonia, en el área del trabajo, en nuestro ámbito. El que participe con mayor número de propuestas, hasta ahorita van 60, sin embargo, pues entre mayores propuestas existan, pues tenemos una mayor capacidad para poder realmente la gente participar y que lo sientan como nuestro evento, es el evento del Estado de Nuevo León, el donde nosotros, ciudadano. Es nuestro evento ciudadano, donde nosotros podemos participar. ¿Quiénes? Todos, no hay ningún sesgo. Entonces, realmente exhortarlos a que participen, a que vivan esta experiencia, a que son dos hojas de ese perfil que pueden llenar de las personas que vayamos a proponer y que los ayude a que realmente estén en la pasarela para poder contender y pues entre más personas haya, pues esto todavía nos enriquece más como ciudadanos y como neoloneses. Licenciada Diana. Bueno, yo les encargo que se acerquen a la Dirección de Formación Cívica. Crean que nosotros como gobierno somos facilitadores solamente. Estamos para facilitarles la vida. Háblenlo, les ayudamos, les mandamos la propuesta. Es algo muy sencillo. Anímense y los estamos esperando. Pepe Garza. Estoy seguro que todos los que nos están viendo y escuchando conocen a una persona que hace alguna labor social, alguna labor de beneficio a los vecinos, etcétera. Bueno, pues tómate tu tiempo y propón a esa persona y sirve que esa persona va a recibir este reconocimiento y tú fuiste parte de ese otorgamiento, ¿verdad? Y que se animen, que no le tengan sí, miedo. Sí, miedo. Sí, exactamente. Es fácil. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y hay que hacer más frecuente esta plática. He iniciado ya el proceso de evaluación, están las puertas abiertas. Regresamos. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 12 del mediodía con 30 minutos en una edición más de Ventanilla 28. Pásenla bien.